Y sin más demora, el arma secreta de los hombres en esta guerra de los sexos. Señoras, señoritas, aguanten que lo que viene es puro tango, ¿eh? En la pista, mira quién baila, Pedro Moreno. From New York to London, all people dancing my tango. From Sydney to Vienna, I sing my melodía bella. From Paris to Bangkok, it's really sexy my tango. From Rome to Dublin, I wanna kiss as my darling. The making, the shaking, we got the rhythm. And drink your shit, drive me so crazy. Sin camisa, él es Pedro Moreno. Ya suéltala, Pedro, por favor. A la valoración de nuestro jurado. Comenzamos, ven, Horacio. Vamos a comenzar contigo, Ninel. Espero tener una valoración objetiva de mi jurado, por favor. Objetiva, me voy a comportar. Por favor, gobiérnate, Ninel. Gobiérnate, Ninel, contrólate. Bueno, es que ¿para qué le ponen esos ritmos tan pasionales a Pedro? También de veras la ponen a una en aprietos. El tango es pasión, es fuerza y creo que le atinaron porque tienes una gran fuerza, una pasión, una precisión a la hora de hacer tus movimientos y súper dramático, la verdad, me encanta. No esperábamos otra cosa, la verdad, fuerte el aplauso. Bianca Marroquín, sí conoces a Pedro Moreno, ¿verdad? Pedro Moreno, Bianca Marroquín. Mucho gusto, Pedro. No, mira, Pedro, para empezar, tu disciplina, entrega y seriedad como nadie en esta competencia. Mis respetos. Lo poco que he conocido de ti, en serio, la manera en que te entregas y... No. Pero no estás nerviosa ni nada, ¿no, Bianca? No estás nerviosa, nada. ¿Todo bien? Estoy tratando de dar una crítica muy constructiva. No vas muy bien, ¿eh? No, es que sabes que fuera de cómo se ve Pedro. Pedro tiene... El rollo contigo es que tú tienes un ángel y una luz muy especial. Tú irradias algo muy bonito, Pedro. Eres un ser humano muy especial. Yo creo que por eso ocasionas que la gente reaccione como reacciona. Pero, oye, tu flexibilidad, tu fuerza. Excuse me. Pía, qué bonita pareja que tuviste esta noche, Pía. Eres una bailarina preciosa. Muy bonito, Pedro. Muchas felicidades. Gracias, Bianca. Oh, qué gusto de volverte a ver. ¿Te acuerdas de esa canción de Rigo Tobar, Horacio? Sí, claro. Saludarte y saber que estás bien, decía Rigo Tobar, así es. A ver, Pedro, tuviste dos errores graves en tu coreografía. Tú lo sabes. Cada vez se te cae la bailarina en una cargada. Perdón, pasó. Hay que ser... O sea, me parece... Tienes disciplina, sí, nos impresionaste la primera vez, pero que el actor o actriz que participa sea buena o mala persona, a mí me vale gorro. A mí lo que me importa es que el señor empezó muy bien, y después casi se le cae, y luego en otro 8 también hubo un problema que le restó brillo a el tango. Estábamos viéndolo en Televisión Nacional. Hay que hablar con la verdad. Le faltó, perdón. Le faltó. ¿Qué le faltó? Gracias, Horacio. Le faltó, Ninel, se le estaba cayendo Bianca, la bailarina, gracias. Es verdad. Si no, repítanlo en el video. ¿Tú lo disfrutaste, muy bien, reina? ¿Sentiste que te ibas a caer? Ay, no te hagas, no seas, como que no. Ay, sí, ella dice que no. Nunca que... te iba a dejar caer. Muy bien, muy bien, gracias. Fuerte el aplauso para el jurado, por favor. Bueno, qué polémica, ¿eh? Qué polémica.
Pedro, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Pedro. Backstage, por favor. Día, si me haces favor también, como siempre, otra acertada valoración de nuestros jueces. Les pregunto, ¿les gustó el baile de Pedro? Únase a la conversación utilizando el hashtag MQB Pedro.